¡Hey! ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo andan? Aquí el Fallen con otro video, con otro jueguito que ya estamos familiarizados con él, papi, llamado Este No Es Mi Vecino. Ya lo habíamos jugado con anterioridad. Aquí les voy a dejar la miniatura del video pasado que hicimos jugando Este No Es Mi Vecino. Después les follow. Que la esposa diga que... ¿Qué? ¡Se pasó! ¡No! ¡Se pasó uno! Pero me llegaron a mis oídos, a mis pequeños y hermosos oídos, me llegó un pajarito diciéndome que le habían agregado el modo pesadilla. Dice aquí que no es recomendado para nuevos jugadores. Lo bueno es que no somos nuevos jugadores, tenemos un video a nuestro nombre y varias horas de juego. Ja, como dijo, ¿no? Oílo. Hay algo raro con los vecinos. Bueno, todos los vecinos son raros, la verdad. O sea, yo me considero un vecino raro. Mis vecinos están hartos de mí escucharme cantar y hacer estas intros de YouTube, pero no tiene nada de malo, ¿vale? Empecemos, papi. Disfruten el video, dale like, suscríbete. Recuerda que hay streams en Twitch, donde me puedes ver por la tarde, ya que por ahí es donde saco estos videos. Y también no te olvides de suscribirte a este canal de YouTube, para que mi guapo del editor pueda comer sopita caliente. Sin nada más que decir, disfruta el video. Ya sabes qué hacer, exacto, pa, ya sabemos qué hacer, güey. Vengas el primero. Ok, muy guapo mi compa. Saludos, humano. Saludos, hermano. Por lo que vemos, se llama Sodomog. Ok, todo bien. Dice, el motivo dice que soy residente de este círculo astral. Ah, perro. Mi apartamento es 02, el segundo piso. Sonrisa grande. Ok, sí. Nariz grande, manitas en la barbilla. Es la puntiaguda. Manitas en la barbilla, sonrisa grande y casa puntiaguda. Está bien. Vamos a ver la identificación. 4, 5, 6, 32, 5, 6, 38. 5, 6, 38, 9, 4, 7. Está normal, pa. Vamos a llamar, 7, 3, 3, 2. Hace rato que no lo juego, 7, 3, 3, 2. Ok, no hay nadie, pa. No hay nadie, muy bien. La identificación está bien, la apariencia está bien, la solicitud de ingresos estás y si está en la lista de hoy, güey. Ya era hora. ¡Ah, perro! Vamos a dejarlo pasar. Vamos a dejarlo pasar, güey. Vamos a dejarlo pasar, man. Saludos, humano. Bro, qué incómodo de ver, Cuachilutaos, ¿cómo estás? Hay que contar los ojos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ojitos, güey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ojitos, pa. Ser residente de este ciclo astral salía a provocar desgracias. Apariencia, 9 ojos. Levita, tiene un halo en la cabeza. Pero como qué buena rola. Habla por telepatía. 13, 4, 6, loco. Lo marcamos mal, güey. 13, 4, 6, papá. Vamos. ¿Qué onda, yo? ¿Está Guatuj en casa? No está. No está Guachín en casa. ¡Me colgó! ¡Me colgó! La señora me colgó. ¿Qué le hice? Me colgó. Me colgó, pa. Y era hora. Parece que está todo bien. Si me equivoco, pierdo insta. Me equivoco. ¿Qué? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? No levita. ¿Cómo voy a saber que no levita? Levita. Pásenle, 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 pa. Mi compa la Frankenstein, saludo humano. Se llama Niogza Zomog. No está en la solicitud de ingresos, que le quede claro, güey. Y si la mandamos para atrás, ¿qué pasa, güey? Soy residente de este círculo astral, salí a sepultar humano. Nariz redonda, varias cicatrices. 1, 2, 3, 4, muy bien. Cabello rizado, cabello redonda, cejas delgadas. Todo está igualito que su foto, pa. El único problema es que no está en la lista de hoy, No estoy en la lista porque tuve que sepultar a un cuerpo de emergencia. ¡Apaca! Vamos a marcar a su departamento, güey. 5123. 5123. Vamos a marcarlo. ¿Qué tal? ¿Está su roomie en su casa? No está en casa, perfecto. ¿La dejamos pasar? Es que está idéntica, güey. Vamos a dejarla pasar, güey. Confía en mi gente, pa. ¡Siguiente! ¡Saludos, humano! ¡Ay, ay! O sea, me gusta. Me gusta, pero me asusta. Soy residente de este círculo astral. Mi apartamento es 04 y primer. Apariencia, nariz pequeña y puntiaguda, ¿ok? Tiene 7 cuernos. Ay, mira, para contarlo, ¿eh? Usa pendientes, 3 tatuajes, dientes afilados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contamos 7 cuernitos. Pobre morrita, güey, le han puesto el cuerno 7 veces, compa.
¡Ay! No le... A ver, vamos a ver los dientes, güey. Ya no le vi los dientes, güey. ¿Cómo los tenía los dientes, gente? ¿Alguien se los vio? Que pase, que pase. Los dientes, ojo. ¡Siguiente persona! ¡Y su roomie! Lilith se llama. Soy residente de este círculo. Salía a realizar brujerías. Es bruja, locos, aguas. ¡Y gente! ¿Ustedes no lo vieron? Ustedes no lo vieron, mi gente, pero yo ya lo guaché, No tiene pendientes, mi gente. No tiene pendientes, apa. Identificación sí, apariencia no. Está en la lista sí. Identificación sí, apariencia no. Solicitud sí, ok. Sobre mi apariencia, espero que te los olvidé en casa. Vamos a marcarle, vamos a marcarle a tu compa. 6996. Claro que no se les olvidó, güey. Las brujas no olvidan cosas. Hola, Ana Zaret, ¿está los pendientes de tu roomie aquí? ¡Y olvidó sus pendientes! Claro que no se les olvidó, güey. Olvidó sus pendientes, güey. ¿Qué hacemos, mi gente? ¡Ay! ¡Pase, que pase! ¡Siguiente! ¡Siguiente, por favor! ¡Ay, el... ¡No! ¡Todo cerró la puerta! ¡Era el correcto! Vamos a ver, güey. ¿Dónde está tu pinche identificación, pa? ¡Shup! Nihguraz. Tiene mal el nombre, Tiene mal el nombre, mi gente. ¿Dónde dice que vive? Coge en la frente, nariz pequeña, sonrisa grande, 7 serpientes, cabeza redonda. Vamos a decirle que su apariencia está bien, su ingreso está mal y está en la lista. No tiene mal el nombre, güey. Vamos a darle mate. 3312. ¡Ah! ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Se comunica con la triple D. Ajá. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Tenía mal el nombre, pa. Tenía mal el nombre. Por favor, espere que se cumpla el protocolo de limpieza. Muchas gracias. Protocolo de limpieza completado, pa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Yo sí puedo. Gracias, gracias, mi gente. El monje loco, güey. Esta vez se parece al monje loco de Eugenio Derbez, ¿no? XZB. XERB. Cicatriz en la cabeza. Ajá. ¿A poco sí, mi Yuji? Itadori. Nariz pequeña, sonrisa grande, 2 tatuajes, cicatriz en el pómulo izquierdo. Parece que está limpio, pa. Vamos a marcar su departamento. 1152. Drugia, ¿está tu roomie en casa? Perfecto, muchas gracias. Que pase, pásele, pásele. Sin miedo. Pásele, 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 pásele. ¡Uy, mi gente! Esa es la buena, se me hace. Ahora sí tiene bien escrito el nombre, Esa es la verdadera, güey. Esa es la verdadera, definitivamente. No tengo ninguna duda. Hay que dejar avanzar a la gente. ¡Ah! ¡Soy ese, güey! Este era mi amigo en la prepa, güey. Se llama El Chabón. Ah, dame tu identificación, pa. No estamos jugando, no estamos jugando, güey. Este trabajo me puede costar mi vida, papá, Bárbatos Barrabana. Apariencia 15 picos, nariz pequeña, 2 tatuajes, dientes grandes, ojos pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, mi gente, 15, mi gente, ok. Cazador de humanos, madre mía. Lo bueno que este espejo me protege, Está todo muy bien, Soy residente de este edificio extraño, pertenece a los dos del primer piso. Vamos a dejarlo pasar, mi gente. ¡Lo dejamos pasar, mi gente! El siguiente. ¡Uh! No me voy a molestar contigo. 4258, pa. Dagda, ¿está tu roomie en casa? Y Sanami y yo nos encontramos en este apartamento en un momento. Laca. Laca. Pues lo siento, pa. Lo siento, pa. Venga, pa. Venga, pa. ¿Qué onda? No tengo la limpieza completado. Gracias, pa. ¡Uy! ¡Este pedacito! ¿Quieres jugar un juego? Es que, a ver, vamos a ponerlo en perspectiva, mi. Estoy en el trabajo. No puedo jugar en el trabajo. No puedo jugar en el trabajo, ¿me entiendes? No, pero... ¡Es un payasito, güey! ¡Es un payasito todo bonito, güey! Pero estoy en el trabajo, entonces no puedo jugar. Pero estoy aburrido. ¡Sí! Ya le dije que sí. Para prestar atención, solo explicaré las reglas una vez. Dale, pa. Explícame. Gana quien se quede sin cartas. Soy malísimo en esto, güey. Tomaremos turnos y solo podemos usar una carta por turno. Perfecto, me parece bien. Solo puedes usar una carta mayor o igual a la que está en juego. ¡Estoy listo! ¡Estoy lista! Comodín, JK, ajá.
Cualquier carta le gana a un comodín. Perfecto. Si no puedes usar una carta, deberás tomar una de la baraja. Si no puedes jugar la nueva carta, entonces úsala. De lo contrario, tu turno terminaste que tengas 6 cartas. Madre, qué difícil, ¿no? ¡Estoy preparado! Pon música de tryhard. Música de tryhard aquí. Ponemos el 7, el 8. ¿Qué es esto de más 1, güey? ¡Eh, se enojó! El 2, muy papa, güey. Pues ponemos un 3, ¿no? Aunque, no, ponemos un 3. En 4, ahora ponemos el 7, güey. Tengo que agarrar carta, ¿no? El comodín. 9. ¡Eh, es un tramposo! ¡Eh, es un tramposo este güey! 10. ¡No! ¡Ah, sí! Mejor de 3. Mejor de 3, mejor de 3. Es verdad. Cae en la mesa. Un 9. Le ponemos algo abajo, güey. El 10, el 10. No hay que quemar los comodines. ¡No se me enoje, perro! ¡No se me enoje, perro! ¡Uy! ¡Otra pierde, eh! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! Ah, le ponemos el 5. Ya ganamos, gente. Ya ganamos. Ya ganamos, ya ganamos. Ya ganamos, ya ganamos. Ya ganamos, mi gente. 1-1. El siguiente decide todo. El siguiente decide todo. Vamos a poner el 7, güey. Le ponemos más 1, güey. ¡Enójate! Le ponemos el 5. ¡Uf! 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 ¡No! ¡A tu casa! Nos vemos, pa, que estés muy bien, perra. El Fallen siempre gana, ¿eh? El Fallen siempre gana, pa. Adiós, nos vemos, perdedor. Dejó oliendo a culo el vato, ¿eh? Se acabó, mi gente. ¡Ganamos, mi gente! ¿Qué tal la M-I-K-I-T? ¡Ganamos, mi gente! Bueno, la pelaron todos, ¿eh? ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete y deja un comentario bonito. Recuerda que si no viste el primer video, te lo voy a dejar aquí. Es muy importante que le piques para que veas el primer video que hicimos de este juego. Y nada más que decir que hasta la vista, baby. Además, ¡ay! ¡Ah, mano, gente! Oye, le ganamos, ¿eh?